Hola a todos, Hola. ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hemos vuelto a salir con la autocaravana, con la Yayi. Y estamos aquí. ¿Dónde estamos, chicos? En Sot de Chera. Sot de Chera, Valencia. Como siempre, espacios naturales, pueblos muy bonitos. Estamos ahora mismo en, bueno, pues en un parking. Un área que han habilitado aquí. Un área. También, sí. No hay servicios, pero... No hay servicios. Nos gusta más en la zona de abajo, que ya os lo enseñaremos luego, porque es así más natural, está el río, pero bueno, como estamos ahora en Semana Santa, pues está bastante lleno y hemos decidido quedarnos aquí, que estamos muy bien, la verdad, y os vamos a enseñar el lugar un poquito para que lo veáis. Chao, chao. Bueno, pues aquí hemos aparcado hoy, vamos a pasar 2 días aquí. Tenemos algunos compañeros con furgo, con auto. Y nosotros estamos aquí. Y mirar qué vistas más bonitas que tenemos de Sot de Chera. Es una maravilla. Mirar qué bonito. Es muy guay. Ahí abajo es donde queríamos aparcar, pero hoy está bastante lleno. Entonces vamos a pasar el día aquí y ya veremos por la noche si podemos bajar para abajo. ¡Oye, Lina! ¡Lina! Ahí lo que pasa es que tenemos la carreterita que pasa por ahí. Y claro, va hacia el pueblo de Sot de Chera. Entonces no sé yo qué afluencia de gente habrá para poder dormir esta noche aquí. Bueno, los niños ya han empezado a hacer amigos. Eso es una de las cosas buenas, que cuando nos encontramos con gente, pues los niños enseguida hacen amigos. Vamos a ver qué está haciendo el papá, que está dentro del auto, porque hace poquito que hemos llegado y hemos puesto el Biesa. ¡Hola, papi! ¿Eh? ¿Qué tal? Pues aquí padeciendo, haciéndome un vermutito. Ah, pues sí que padeces, sí. Y con el Biesa puesto, que hace calor. Creo que es la segunda vez que lo ponemos. Uh-huh. Ahora sí que estamos... probándolo 100%, porque cuando lo instalamos era septiembre, lo probamos una vez y ya no lo hemos vuelto a poner, que ya llegó el invierno. Pero ahora pues a ver qué tal. Pues de momento la sensación es muy buena. Te va dando el airecito y ese airecito fresquito mola mucho. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué comer, cariño? Pues estoy haciendo... un arrocito a la cubana para mí, para los niños y para el papá que no le gusta. Y yo no como. Para el papi que no le gusta, he traído un poquito de paellita valenciana. Muy bien. Que ya tenía ahí guardadita para él, que es muy delicadito. Anda, no le gusta el, mira qué bien. El arroz a la cubana. Pues sale. Ay, qué bien se está aquí con el Biesa. La verdad es que, no sé, es un aparato creo que indispensable, porque estamos aquí a la calina, que está pegando un sol, que no sé ni cuántos grados hace, pero la verdad es que aquí estamos todos cerrados. Hombre, yo estoy por decirte que tengo hasta frío, con que imagínate. Hombre, tampoco es eso, ¿eh? ¡Sácame la chaqueta, Álvaro! Pero bueno, sí, se nota el aire CT. Estás confortable, no estás en el Polo Norte. Exacto. Todo el mundo te hace frío.
Buenos días por la mañana, segundo día en Sot de Chera y nos disponemos a hacer una rutita. Vamos a ver el pueblo, a ver qué tal está. Creo que tenemos por aquí un sendero para poder bajar hasta el pueblo. Este es el sendero para bajar al pueblecito, que mirad, lo tenemos allí. Ahí abajo. Mirad qué chulada de paisaje. Vale, chicos. Venga, vamos. Hace un día espectacular. Es que la Lina solo quiere ir conmigo. Bueno, pues mirad qué cuestecita hay que subir luego. Todo lo que hay que bajar, luego hay que subir. Vamos a hacer aquí hoy pierna a pierna. Venga, Lina, salta, que tú puedes. Venga, Chiqui, vamos. Vamos. Es que claro, esas rejillas para ella. Mejor bordear. ¿Qué has cogido? He cogido un limón. ¿Has cogido un limón? Un limonaco. Es una buena paella, va bien, ¿eh? Ya te digo. Y tiene una pinta porque, a ver, no he cogido amarillo. ¿Y qué pasa ya? ¿Vais a comer? Un poquito. ¿Cuál es mi tenedor? O sea que hoy no tengo que hacer comida, ¿no? Mira qué pequeñito el tenedor. A ver qué patatitas. ¡Ole, qué patatitas! Vamos a probarlo. Lina, tú no vas a pillar nada, ¿eh? ¿Cómo están, chicos? Lina, no hay nada para ti. ¿Cómo están? ¿Están buenas? A ver. Venga, chicos, les voy a dar una parosa. ¿Está buena? Este morro era el último que... ¿Era el último que quedaba? El último, o sea, hemos tenido una... Te digo por qué hemos tenido, porque nos han dado este el último. ¿Por qué? Porque somos viajando con Jaime. Anda, qué suerte, ¿no? Ya te digo. Ese morrito ahí, bueno... Bueno, una picaeta. Lo voy a probar, ¿vale? Chavales, ¿ya habéis llenado el buche? Sí. Bueno, entonces, ¿qué? Ahora nos toca subir la cuesta, ¿no? Bueno, ahora bajarla, la comida ya está. Sí, claro, hasta allá arriba ya veremos, a ver. Mirar todo lo que nos queda por subir. Uf, solo de pensarlo...
ya he llegado. La última. Que sepáis que cuesta, ¿eh? Bueno, pues ya estamos prácticamente solos. Tenemos ahí unos compis, una furgo. Y nosotros estamos allí detrás. Se han ido todos. Nos han dejado solos. Y ahora, pues, a estas horas ya, nos vamos a echar una siestecita. Vamos a relajarnos un poquito antes de volver a Valencia. ¿Qué tal? Hemos entrado aquí ahora y volvemos. Estamos con el... ¿Cómo se llamaba esto? Viesa. El Viesa. ¿Se nota o qué? Sí, se bueno, nota. Sí, se nota, sí. Claro que lo sí. Tenemos puesto desde que nos hemos ido allá sobre las... Entras... Hombre, si hubiéramos puesto esto, estaría la autocaravana como una sauna. Ardiendo. Sí, sí, sí. Vale, adiós, chicos. Venga, a decir adiós. ¡Adiós! Nos vemos hasta la próxima, el próximo... El próximo día. ¡Chao!